está. Hola amiguitos, ¿cómo están? Esperen. Qué bueno ver a esta carita feliz otra vez. Bueno, este es el lugar más, pues, no tranquilo, pero más solo que encontré para poder grabar sin tener pena. Y pues bueno, igual ya me estoy quedando sin gas. Entonces ya no me voy a dar tanta vuelta. La neta, pues solo salí a pasear. Por eso llevo esta. Y no está, ay, la GoPro aquí. Épale. Enfoca, güey. Ahí está. Ajá, por esa razón, pues la GoPro no está en el casco, ¿no? Y la traigo esta aquí en el pecho. Nada más como para ver el camino, yo sí. Espero se ve bien, porque como llevo esto aquí, pues me da miedo de que lo haya tapado. Espero y sí se vea, ¿no? De todos modos, pues, este video es corto. Y es porque muchos me han preguntado para qué sirve el Boost Bottle. El Boost Bottle es esta botellita dorada que está acá, que se conecta al carburador. Pues bueno, eso, el Boost Bottle, es un recuperador de gases. Y lo que hace es que todo el aire que el motor regresa al carburador, pues lo termina absorbiendo aquí, lo almacena y ¡fum!, lo regresa. Esto lo hace aproximadamente, pues cuando está en ralenti, a bajas y medias revoluciones. Ya altas, pues ya no se necesita porque, pues, el motor está jalando aire, entonces no sirve mucho, ¿no? Lo que es, o sea, sí te ayuda un poquito para ganar torque, no para velocidad máxima, pero sí para el torque. Y sí, o sea, les voy a enseñar un poco cómo funciona, ¿va? Va, vean. Así está en ralenti normal. Pero cuando le aprieto la manguera para evitar que salga el aire, ¿cómo baja? Esperen. Ahí está en ralenti normal, vean. Pero la aprieto y como que se ahoga, ¿vieron? Y vean. Ahí se ve como la toma de gasolina acá. ¿Ven? Hasta acá hay. A ver, bueno, ya lo apago porque hace mucho escándalo. No sé si alcanzaron a notar, ¿no? Que las revoluciones bajan cuando se le aprieta la manguerita. Y todavía tengo que ponerle aquí como unas abrazaderas acá y acá para que no tenga fugas por ahí. Pues sí, o sea, Yamaha tenía uno que se llamaba Jace. Yamaha, no sé qué, bla 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 bla, bla System. No sé si es así, pero Yamaha tenía uno. Y Yamaha lo usaba en sus motores dos tiempos. Esto es más para motores dos tiempos. Cuatro tiempos se puede usar, pero pues ya no es tan recomendable, creo. Nadie lo usa por alguna razón, ¿no? Igual en esos tiempos. Pero pues sí te hace el paro, o sea, hay gente que dice que no. Yo siento que tengo el despegue más duro, ¿saben? O sea, mi despegue es muchísimo más rápido. Y pues sí, es mejor. Bueno, a mí me gusta. Además que se ve bien padre, ¿vean? Ya después neta les voy a comprar otra vez un porte celular aquí para poner el velocímetro y ver la velocidad máxima que alcanza. Y como pueden ver, pues no traigo la luz ahorita porque pues no es de noche. No se vio la moto. Y esto nada más es como un recuperador de gases, nada más sirve para que, pues, en vez de que salga por acá, se mete por acá, se entra al tubillo y aquí lo almacena. Entonces, cuando está en bajas revoluciones, todo el aire que se debe regresar se almacena aquí. Y una vez que aceleras a full, como que jala todo el aire, ¿va? Entonces le da como un poco más de fuerza, así de aire, gasolina, todo. Entra más duro y te da un poquito más de fuerza. Entonces, esa es la función principal del Boost Bottle. Y pues bueno, amigos, este video no tenía pensado hacerlo, la neta. O sea, como que estaba acá tomando fotos de mi trabajo. Por eso esta camarita y pues esta por si me atropellan. Entonces, sí. Así fue, se me ocurrió, dije, no, pues no les he hecho este video, muchos me han preguntado, entonces pues se los debo, ¿vale? Pues sí, ya es todo. Pónganse muy atentos al canal, voy a estar subiendo muchas cosas de la bicimoto. En mi Instagram síganme también, porque pues ya voy a empezar a subir más fotos con la bicimoto. Es más, ya me he empezado a tomar un poquito más. Y pues ya es todo, amigos. Bueno, eso es todo lo que sé del Boost Bottle, ¿saben? Si alguien sabe un poquito más, neta, no soy mecánico, no soy nada de eso, entonces
no soy un genio malvado para saber, para explicarles de punta a punta para qué sirve. Igual vean. Épale. He estado rodando sin filtro de gas, necesito comprar uno, el que tenía se rompió. Entonces pues esto está como pues, a mientras, ¿verdad? Y pues sí amigos, creo que eso es todo. Si les gustó este video, que espero que sí les haya gustado, por favor ayuden muchísimo dejando su like, comentando y compartiendo, ya que de esta manera con estos videos se pueden seguir manteniendo. Al final aparecerán en mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y pues bueno amigos, nos estamos viendo para el próximo video. Bye.